Usted que es un padre de familia, no se deje ordenar por los hijos. Te dejas ordenar por los hijos, él va a ser para tu mal. ¿Me entienden, no? Porque la palabra de Dios dice: hijos, obedecer a vuestros. El Señor dice que los hijos deben obedecer a su padre. Y no que el padre le ordene a sus hijos. O perdón, obedezca a los hijos. El padre está para dar orden a los hijos y los hijos obedecer. Pero si los hijos te tienen de allá para acá y usted obedece, vas a terminar mal. Es que estás haciendo contrario a la palabra de Dios. El Señor dice al pueblo que le dice, obedecer a vuestros pastores. Que el pueblo obedezca al pastor. ¿Qué tal si usted viniera a darme órdenes y yo comienzo a obedecerle? Hoy terminamos endemoniados toditos. ¿Me entienden? Porque el pastor o el que está dirigiendo está puesto para que dirija ahí, pues, y el pueblo le obedezca, se sujete. Alguien me da órdenes, yo la reprendo en el nombre de Jesús y le digo que se sujete. ¿Quién vive? Igualito en el hogar. ¿Quién es el responsable? El hombre o la mujer. ¿Quién es el que da órdenes en el hogar? ¿La mujer? No, el hombre. La cabeza del hogar es el hombre, el esposo. La mujer tiene que estar sujeta al esposo. Pero hay hogares donde la mujer le ordena al esposo. ¿Me entienden? Que la mujer le ordena, ¿ve? Y el hombre está sumiso, no dice nada. En ese hogar, gloria a Jesús, hay una persona con dos cabezas. Y uno con un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. ¿Y quién es el monstruo? El diablo. Ya, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos. Mi esposa trata de sujetarse. Se sujeta, gloria al Señor, y nos va bien. Mis hijos también se sujetan y nos va bien. ¿Me está escuchando? La iglesia se sujeta al pastor y le va bien a la iglesia, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? ¿Quién vive? Entonces a los hijos dice, obedecer a vuestros padres. Si la Biblia dijera, padres, obedezcan a vuestros hijos, ahí entonces yo le predicaría así también. Obedece a tu hijo. Pero no dice así. Pues. La iglesia tiene que sujetarse ¿a quién? A Dios. Nosotros no podemos mandarle a Dios, ¿o sí? Ah, no, pues, porque Él es nuestro Padre. Él sí nos da órdenes y nosotros tenemos que cumplirla. Entonces así son las cosas, ¿ya? Gloria al Señor.